todos que la paz y el amor de Dios, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Te voy a pedir que te pongas de pie un momentito, por favor. ¿Quieres que te ayude? Oh, ya, ok. Vamos a iniciar esta bendición de Jocelyn. Así te llamas, ¿verdad? Jocelyn Castillo, para darle gracias a Dios por el don de la vida, por la salud que te ha dado durante 15 años y todas las bendiciones que ha derramado en ti, en tu familia, en tus amigos, amigas, en todo aquel mundo que te rodea. Entonces vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jocelyn, el día de tu bautismo, tus papás y tus padrinos te llevaron a la iglesia para recibir ese sagrado sacramento del bautismo. El sacerdote vertió agua en tu cabecita. Esa misma agua, no es la misma, es agua bendita con la que te bautizaron, y esta agua bendita también va a caer en ti para que ahora que tienes esos hermosos 15 años, hagas tuyos los compromisos que hicieron tus papás y tus padrinos el día de tu bautismo. ¿Cuáles fueron esos compromisos? Los compromisos fueron de que ellos se iban a ser responsables de educarte en la fe. Y a través de este tiempo que han vivido, se ve que han cumplido con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no te has alejado tú de la iglesia. Ellos te están poniendo el ejemplo, más que con palabras, con ejemplos. Entonces, esa misma agua va a caer sobre ti para que ahora, en estos 15 años que estás celebrando, ese compromiso lo hagas tuyo. Ahora tú vas a ser responsable de tus propias acciones, en las cuales tienes tú la responsabilidad de seguirte educando en la fe y educando. Ahora, no sé, tendrás hermanos más chicos o más grandes, tus compañeros de escuela, compañeras, tus amiguitas. Todos ellos van a esperar algo de ti. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, tú que nos diste la vida eterna por el sacramento del bautismo, te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre Jocelyn, para que en esta bendición que estamos llevando a cabo, le enseñes el camino que tiene que seguir, que siga siendo una buena niña, una buena hija, una buena hermana, una buena compañera de escuela. Todo esto te lo pedimos también por medio de nuestra madre, la Virgen María, que ella te cubre con su manto en los momentos difíciles de tu vida. Y esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntate, por favor. Señor Jesús, cuando esta niña nació, tú le diste la vida eterna por el medio del sacramento del bautismo. Te pido humildemente que sigas protegiéndola, bendiciéndola, y sobre todo guiándola por el camino del bien. Te pido humildemente, Señor,
que siempre le ilumine su mente y su corazón para que sea una buena cristiana. También te ofrezco esta niña, esta jovencita, para que el día de mañana, ya sea lo que tú le tengas preparado en su vida, ella y sus padres y su familia lo acepten de todo corazón. A ti, Madre de amor y de misericordia, tú que intercediste por nosotros y que intercediste por aquellos novios que se acababan de casar y que se les terminó el vino, te pido humildemente que bendigas y protejas a esta jovencita, en la cual ella va a ir descubriendo su camino, pero con la ayuda tuya, Señora, y que en los tiempos difíciles de su vida la cubras con tu precioso manto, para que ella se vea libre de toda maldad y de toda tentación. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero que la oigan, yo estoy seguro que no la oyen. Que Diosito te proteja y te cuide siempre en tu camino, y espero en Dios que crezcas para ser una buena niña siempre. ¿No la quiere? Pues no le dijo. Un abrazo. Déjate. Te quiero mucho. Eso. A ver, papá. Te quiero mucho, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti y que siempre siga siendo una hija maravillosa que más sigo siendo. Claro. Bravo, vamos a darle un aplauso a él. Ahora los favoritos por parte del papá. ¡Oh, el padrino! ¿La oyen? ¿Lo oyen? Levántelo. Te diviertes muy bien en tu vida. ¿Sabes qué te digo? Bravo, cariño. Ahora sí, los hermanitos. Gracias, vamos a darles un aplauso. Thank you to everyone for coming today. I love all of y'all so much. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ahora sí, vamos, siéntate. El que bendiga esta Santa Biblia, para que Jocelyn, siempre que esté confusa, pueda descubrir lo que el Señor le está hablando a través de esta sagrada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú nada más recíbela en tus manos y luego ya se la regresa a tu mamá. Recibe esta sagrada Biblia, esta sagrada escritura, la palabra de Dios, para que descubras qué es lo que nuestro Señor quiere que todos y cada uno de nosotros hagamos, lo que viene allí en esta sagrada escritura. Amén.
símbolo de la alianza entre Jocelyn y nuestro Señor, que es símbolo de dignidad cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quiere ponerse el nombre. Como ustedes han hacerle flores a la Virgen, quiere decir que nosotros, los católicos, tenemos un compromiso muy, pero muy grande con nuestra Madre, la Virgen María, en nuestra vida, pero también en nuestro hogar. Entonces, ese es el símbolo de que Jocelyn le ofrece este ramo de flores, así como le ofrece también su corazón. Jocelyn. Que Dios te bendiga, muchas felicidades. Caballeros, nos ponemos de pie a recibir a la princesa de este día acompañada con su corte de honor.
atasco a ver a las alasqueñas, a ver si yo no me atasco, me atasco yo con ella, me he venido traído un ánimo, he estado cosada vida, poniéndose vestido, y arreglándose el peinado de las caras del marido navio, el cordón de crupe. Thank you.
yo. Que se escuche nuevamente para sus padrinos, el señor Beto Cardona y la señora Julia Cardona, quien en esta bonita noche es representada por Ángela Cardona. El aplauso fuerte, fuerte que se escuche para la señora Francisca Ríos en esta noche tan especial, que hace entrega de esta hermosa rosa a su nieta Jocelyn. Y ahora vamos a recibir a su tía Flor Hernández, a quien recibimos con un fuerte aplauso también en esta noche. Ahora vamos a recibir al centro del escenario a su tía Erika Rivera. Y la recibimos con un aplauso fuerte, fuerte también, que se escuche, señoras y señores. Señora Leti Castillo, el aplauso fuerte, fuerte que se escuche. En este momento también vamos a recibir a su hermana Yulisa Castillo. El aplauso, la recibimos con un fuerte aplauso. Ahora vamos a recibir a su hermanita Juliet Castillo. Recibimos a su tía Mari Castillo. Y la recibimos con un fuerte aplauso, su tía Mari Castillo, en esta bonita noche. En este momento recibimos a su tía Silvia Castillo. El aplauso para su tía. Vamos a recibir también al centro del escenario, al centro de la pista, a su tía Marilú Pérez. Ahora vamos a recibir a su prima Ami Pérez.
y la recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a recibir en este momento a su prima Giselle López. Y el aplauso fuerte, fuerte que se escuche. Ok, recibimos a su tía Silvia Castillo. Ahora vamos a recibir a su tía Elvira Castillo. Trae porra la tía. Vamos a recibir a su prima Tania Castillo. Agradecimiento muy especial para una persona muy especial que se encuentra en México, Erika Cázares. Y para su tía, que está en el cielo, que tanto la quiso, su tía Andrea Cázares. El aplauso fuerte, fuerte que se escuche, señoras y señores, en esta bonita noche, momentos simplemente de felicidad que se viven en esa hermosa, hermosa noche. Vamos a brindarle un fuerte aplauso nuevamente, fuerte, fuerte a nuestra quinceañera, quien ha hecho entrega de estas hermosas rosas, por supuesto, a todas esas mujeres que han sido parte muy importante en su vida. Y a continuación, este es un baile muy especial para su abuelita, María Castillo Cázares, un baile en especial en honor a ella que siempre, año con año, que nuestra quinceañera está con ella. Y aún conserva el primer vestido cuando le celebró su primer año. Así es de que ahí está el primer. Pobrecito grande por ti, aunque lo intentara no podría sentir. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti, por ti. Se quedan muchas las palabras realmente. Y yo le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando para siempre, todo no es perfecto, pero sí mejor. Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación, vamos a enseñar al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti. Fuerte, fuerte el aplauso a nuestra quinceañera y a su abuelita, la señora María Castillo Cázares. Y bien, señoras y señores, vamos a continuar ahora con un baile muy especial, y ese baile lo hará acompañada de su mamá, la señora Leti Castillo. Le brindamos un fuerte aplauso, el aplauso fuerte que se escucha. I'ma tell you how much I love you, though you think you already know. I remember
ever I thought you looked like an angel wrapped in pink, so soft and warm. You've had me wrapped around your finger since the day you were born. El momento en que se escucha fuerte, fuerte el aplauso de todos los invitados en esa noche para nuestra hermosa princesa Jocelyn, acompañada de su mamá, la señora Leti Castillo. El aplauso fuerte, fuerte que se escuche, señoras y señores. Y bien, otro de los momentos especiales en la noche, sin duda alguna, después de bailar con su mamá, vamos a pedir ahora la presencia del señor Alex Castillo al centro de la pista. Aquí vamos a recibir con un fuerte aplauso, pero fuerte, fuerte el aplauso que se escuche. Y en esta tarde, y por supuesto para su papá, el señor Alex Castillo, y por su...
Leti, acompañada del señor Alex Castillo, ese padre orgulloso de esa niña hermosa que hoy celebra sus 15 años. ¡El aplauso! Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a continuar con lo que es el regalo sorpresa. Y el regalo sorpresa es de parte de su hermanito Alex Castillo, su hermanita Juliet Castillo y su hermana Julisa Castillo. Y sus dos primos que han sido como hermanos, Luis y... Right.
brindamos fuerte, fuerte, fuerte el aplauso en esta noche a nuestra quinceañera, señoras y señores. Y en este momento vamos a hacer una, pero muy, muy breve pausa. En lo que por ahí Jocelyn cambia de vestuario para un baile sorpresa que nos tienen preparado en esta bonita noche para todos ustedes, todos sus amigos invitados, sus primos, sus tíos, sus familiares y por supuesto todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, es porque han sido elegidos por esta hermosa familia para esta gran celebración. Hacemos una pequeña cosas más de amor.